¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos. Hoy os traigo una build muy especial. La build que yo me he creado y que estoy usando para pasarme el Outward en su contenido más alto, en su contenido más avanzado. Y es una build que veréis, está muy guapa, que vais a aguantar muchísimo y pegar muchísimo más. Con esta build vamos a asestar grandes golpes que harán bajar la vida y la energía del enemigo rápidamente, a la vez que aguantaremos todos los golpes. Vamos a ser una torre andante con una potencia de ataque como un obús. Para que entendáis bien la build y podáis ponerla en práctica, os explicaré las habilidades que adquiriremos. El equipo. Aunque este tema es un poco más optativo y va un poco más a gusto. Por último, los consumibles recomendados para alcanzar el mayor potencial. En primer lugar, vamos a venir aquí al monje guerrero y vamos a aprender las siguientes habilidades, que van a ser estas. Concentración va a ser la primera. Va a ser una muy importante porque nos va a incrementar nuestro daño físico de nuestros ataques y aparte nos va a permitir poder ejecutar la siguiente habilidad que está en lo más alto de la tabla. Como segundo, puntal. Una habilidad defensiva y que nos va a permitir recuperar nuevamente la concentración, es decir, la disciplina. Y por último, bueno, esto es más optativo si queréis o no, pero yo no es obligatorio, pero está bien tenerla. Metabolismo lento, tardas más tiempo en tener hambre, sed o sueño. Como límite, aquí vamos a coger, esto es obligatorio, claro, asceta firme, que aumenta en 40 el máximo de energía. Seguido de maestría en movimientos, si estás bajo el efecto de la bendición disciplina, aumentan en 15 la resistencia a los impactos y la resistencia a todos los daños. Y por último, la arremetida veloz, ¿vale? La segunda rama que vamos a ir va a ser aquí, en Berg. Y vamos a aprender todas las runas para poder lanzar sobre todo el hechizo defensivo, que va a ser nuestro principal, ¿vale? Vamos a seguir con Pozo de Maná, simplemente para seguir escalando, Sintaxis Arcana, hasta llegar a lo importante, que va a ser el prefijo rúnico. Así nuestro poder defensivo va a ser muchísimo mayor al ejecutar las dos runas y hacer la mezcla defensiva. Y vamos a seguir con la tercera y última tabla. Entonces vamos a aprender Enfadar para así conseguir la habilidad rabia que nos va a permitir ejecutar las siguientes habilidades. Pero antes de eso vamos a aprender esta, resistencia de superviviente. Después, una vez adquirido el enfadar y tener la rabia, vamos a poder ejecutar, como he dicho antes, estas habilidades que van a ser el salto de depredador y los golpes feroces, muy importantes, ya que vamos a ejecutar los golpes feroces y así hacer sangrado a nuestro enemigo. El equipo que vamos a usar va a ser el siguiente. Yo recomiendo usar como armadura la máscara de sabueso, que tiene una resistencia y una bonificación de daño de 10. Eso va a ser lo importante. La armadura de Amolita, que va a tener también una bonificación de 10 de daño. Y las botas de Amolita. ¿Por qué yo uso esto? Bueno, pues esta ya es más optativo, ¿vale? Con esta armadura vais a tener muchísimo más daño, ya que con las runas estamos, ¿cómo así decirlo?, ganando muchísima más armadura y yo creo que ya con lo que vamos ahora es suficiente. Lo que me gusta de esta armadura también, que no te da velocidad de movimiento negativa, es decir, no te reduce la velocidad de movimiento. Sin embargo, si te gustaría tener más armadura, pues puedes ir a por la armadura de Zar, ¿vale? Esa armadura vas a tener muchísima más resistencia, pero no te va a otorgar esa bonificación de daño que estoy usando yo para esta build. Pegarás menos, pero aguantarás mucho más. Como arma vamos a usar el gran hacha de Finisterrae. Es una de las mejores hachas. Muy bien, ahora vamos a pasar a los consumibles. Los consumibles que vamos a utilizar principalmente van a ser estos. La poción de vida, ya sea la normal o la gran poción vital. Poción de resistencia, que nos va a permitir recuperar toda esa energía que hemos estado perdiendo mientras combatimos, ya que es nuestra energía máxima y energía normal se van a ir reduciendo conforme lancemos ataques. La gran poción astral. Ahora mismo os explicaré por qué, no os preocupéis. A la hora de que os enseñe por último la rotación de habilidades antes de empezar un combate, vais a saber por qué vamos a necesitar la gran poción astral. Seguidamente vamos a tener una poción de disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina no es un elemento muy importante.
ya que nuestras habilidades se van a poder ejecutar gracias a la disciplina, sobre todo la arremetida veloz. ¿Vale? Una vez usamos la arremetida veloz, nuestra disciplina se va a ir. Entonces es interesante recuperarla rápidamente. El té mineral está muy bien para conseguir un extra de defensa. El extra de defensa nos va a venir muy bien. Con eso vamos a aguantar mucho más. Poción de posesión. ¿Por qué vamos a usar la poción de posesión? Pues porque nuestra arma tiene daño de putrefacción. Con eso vamos a poder infligir más daño de lo normal. La poción de sagrado. La poción de sagrado nos va a aumentar nuestro daño de rayos. Aquí vamos a daño, no nos interesa mucho la resistencia, aunque está mucho mejor la resistencia también, tenerla. Pero es sobre todo por el daño de rayos, ya que nuestra arma va a infligir daño de putrefacción y de rayos gracias a la bendición de sagrado y a la infusión de rayo. Poción de ira. La poción de ira nos va a permitir recuperar la ira que hemos consumido al utilizar los golpes feroces. Una vez hayamos utilizado los golpes feroces y hayamos infligido esa hemorragia extrema, lo recuperamos. Con eso haremos más daño. Y a mi parecer, un alimento muy importante, la tosta de pantamelón. Esta tosta nos va a permitir recuperar la energía rápidamente, continuamente. Tiene una recuperación de energía del 5. Sumando la tosta con un odre de agua, vamos a recuperar energía muy rápido, muy rápido, muy rápido, y nos va a venir muy bien. Vale, y por último vamos a pasar a la rotación, lo que vendría siendo la preparación antes del combate. Entonces, lo que yo hago es, primeramente, nos vamos a equipar con el grimorio, ¿vale? Una vez equipados con el grimorio, vamos a lanzar el sello azul y morado. De esta manera vamos a tener una armadura extra. Entonces, seguimos con ira. Usamos la concentración y así tenemos la disciplina. Vale. Una vez teniendo esto, nos vamos a equipar con nuestra arma. Ya que lo que vamos a hacer ahora es vamos a equiparnos con daño sagrado. De esta manera vamos a mezclar, como había dicho antes, el daño sagrado con el de putrefacción. Lo que va a infligir un daño enorme, pero enorme. Vale, de esta manera ya tenemos todos los buffos activados. Ya si queréis podéis usar el frío o calor, pero estas serían las habilidades básicas. Y ahora sería, pues los consumibles. Usarías el té mineral para aumentar la defensa. De esta manera, con la poción de posesión aumentamos nuestro daño de putrefacción y resistencia, pero ahora nos interesa el daño. Y la poción de sagrado para aumentar el daño sagrado. De esta manera vamos a tener muchísimo daño y vamos a tener una defensa brutal, veréis. Aquí están los efectos positivos. Protección rúnica, resistencia física del 20% más. Protección física más 3 en otras resistencias más 10. Con la ira tenemos el 25% más de impacto. Con la disciplina el daño físico más 15. Con el té mineral aumento de la resistencia y los impactos 25%. Posesión, daño y resistencia de putrefacción 20%. Sagrado, daño y resistencia de rayo 20%. Y baño de luz divina, el arma inflige un poco de daño de rayo y emite luz. ¿Qué nos faltaría? Pues nos faltaría, por ejemplo, un elixir de guerrero. Un elixir de guerrero estaría muy bien, pero ahora mismo no lo tengo aquí. Pero lo podríais añadir a esto y ya con eso sería la build perfecta. Ahora simplemente sería pues eso, ya practicar, asestar los golpes como más te gusten. Y una vez hayáis consumido, pues por ejemplo, los golpes feroces y demás, pues tenéis a mano las pociones y demás para recuperar tanto la ira como la disciplina. Y nada, y con eso ha sido la explicación de la build. Cualquier dudita ahí está abajo en la caja de comentarios, que con mucho gusto respondería a dudas y preguntas. Y si os ha gustado el vídeo, pues podéis dejarle un me gusta, que ayudan un montón. Y si eres nuevo aquí en el canal, pues te doy la bienvenida y puedes suscribirte. Así no te perderás futuro contenido. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.